Noviembre es el mes dedicado a la familia. El Movimiento Matrimonial Católico te invita a orar con tu familia por la familia, porque familia que reza unida permanece unida. Día 26. La gratitud se aprende en la familia. La familia es una hermosa bendición de Dios. Es tan lindo poder disfrutar de momentos agradables junto a aquellos que amamos. La idea de Dios ha sido que nazcamos y crezcamos dentro de una familia para que, entre otras cosas, aprendamos lo que significan el amor, el respeto y el trabajar juntos por el bienestar de otras personas. Una familia que da gracias es una familia que agrada a Dios. La gratitud nos permite reconocer el amor, la bondad y los favores que vienen de la mano de Dios. Un corazón agradecido no olvida ninguno de los beneficios que Dios le ha dado. Una persona agradecida normalmente es alguien positiva, experimenta una profunda paz, no tiene altas expectativas de las personas, presenta sus necesidades delante de Dios y aprende a apreciar hasta el más pequeño detalle. Ser agradecido no es simplemente un gesto de educación, es un mandato de nuestro Dios, y tenemos que comprender que la actitud de agradecimiento se aprende primeramente en la familia. Preséntale tu familia a la Sagrada Familia de Nazaret. Sagrada Familia de Nazaret, con total confianza y entrega, te presento a mi familia, a cada uno de sus miembros, para que contemplándolos a ustedes y su fidelidad a los designios divinos, sean nuestro modelo a seguir en la convivencia de nuestro hogar. Que podamos aprender de ustedes todas las virtudes y cosecharlas en el amor, respeto y sacrificio del uno por el otro. Entramos en tu casa, Patriarca San José, carpintero del pueblo, para que nos enseñes el trabajo honesto y amoroso que con tus manos sostuviste a tu familia. Te vemos a ti, Santa María, esposa fiel y ocupada en mantener todo en orden en el hogar, y con los quehaceres de cada día, administrando con sabiduría las bondades y beneficios de la familia. Y a ti, oh precioso niño Jesús, enséñanos a ser siempre humildes y cumplir la voluntad del Padre, a ser obedientes y dóciles a la escucha y atención familiar. Invocamos su presencia, su gracia y su poder divino para que nos ayuden a cumplir con nuestra misión de vida como familia de esta sociedad. Amén. Oración inicial. Sagrada Familia de Nazaret, enséñanos el recogimiento, la interioridad. Danos la disposición de escuchar las buenas inspiraciones y la palabra de los verdaderos maestros. Enséñanos la necesidad del trabajo, de reparación, del estudio, de la vida interior personal, de la oración, que solo Dios ve en lo secreto. Enséñanos lo que es la familia, su comunión de amor, su belleza simple y austera, su carácter sagrado e inviolable. Amén. Reflexión del día 26. La gratitud se aprende en la familia. Según palabras de San Juan Pablo II, la familia cristiana es la primera comunidad llamada a enunciar el Evangelio a la persona humana en desarrollo y a conducirla a la plena madurez humana y cristiana, mediante una progresiva educación y catequesis. Por eso, las buenas costumbres, como la de ser una persona agradecida, se aprende en el seno de una familia. Educar a los hijos en el valor de la gratitud se le brinda una pieza clave para la construcción de su madurez. Además, lleva consigo otras enseñanzas como el esfuerzo, la humildad, la reciprocidad, el respeto, la generosidad y la laboriosidad. La familia
es a quien le corresponde sembrar la semilla de la gratitud desde la más pequeña infancia y continuar el proceso a lo largo de su crecimiento. Los padres han de proponerse que sus hijos vivan el agradecimiento como una actitud habitual, tanto en el trato con los demás, así como con la vida misma y con quien la hizo posible. De igual modo, es importante enseñarles a agradecer los alimentos que reciben, por tener un techo, la posibilidad de estudiar, de tener una familia, de compartir con otros, en fin, por todo lo que poseemos. La gratitud es una forma de demostrar amor en la familia. Es un valor familiar de suma importancia. Decir gracias es un buen gesto de cortesía, pero ser agradecido nos lleva más allá de las palabras. Nos lleva a mostrar lo que hay en nuestro corazón con acciones de amor. El ser agradecido nos mantiene en una actitud humilde de reconocer que necesitamos a los demás, a Dios primeramente. Qué importante es enseñar a nuestros hijos la gratitud. Fomentemos este importantísimo valor en nuestras familias. Oración. Te damos gracias, Señor, por la vida, por cada miembro de nuestra familia aquí presente y por aquellos que hoy no están. Gracias porque podemos reconocer cuánto nos amamos, demostrándonos cada día nuestro aprecio a través de la atención y el respeto a los unos a los otros. Gracias por tu perdón, el cual derramas sobre nosotros mientras nos esforzamos en mantener una actitud de comprensión y paciencia en este hogar y para las personas que nos rodean. Gracias por las oportunidades que nos has brindado de amar, servir, ayudar, de trabajar y prosperar. Gracias por las bendiciones que recibimos de ti cada día. Gracias, Dios, por mantenernos bajo tu fiel cuidado y protección. Gracias, Dios, por lo que nos has dado, por lo que tenemos y por haber provisto para cada cosa que hemos necesitado. Tú nos cuidas y provees todo lo que nos hace falta. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Jesús, mi Señor, ven y quédate en este hogar que tanto clama tu presencia amorosa. Ven, sana y une, con tu divino poder que todo lo restauras, a todos aquellos lazos de amor que algún día fueron rotos. Gracias, Jesús, por estar atento a mis necesidades y a todo lo que sucede en mi grupo familiar. Que la Sagrada Familia de Nazaret sea modelo y guía de todas las familias cristianas, que siguiendo los pasos de José y María, los padres puedan educar a sus hijos en la fe y acercarlos al amor de Dios. Y que como Jesús, los hijos crezcan en sabiduría, obediencia y entrega al Señor. Amén.